azul y roja se despiden, todo por Catherine. Azules no la quieren, eliminación y caos en Hexatlón. Hola Stars, hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Se encuentran el día de hoy, después están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual puedo escuchar, pues obviamente al principio del video tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con la información, si lo más importante de todo esto que les menciono precisamente lo que vamos a estar teniendo pues el día de hoy en unos momentos. Pues tenemos miércoles de eliminación, obviamente, pues azules y rojos están en riesgo, mucho se rumora que sale Anissa y Magallón. Y otros tantos pues están diciendo que va a estar saliendo Anissa y Horacio. Entonces azul y roja se podrán estar despidiendo. En el caso de Anissa dicen que también va a pagar los platos rotos de Catherine, porque pues responde a la agresión, ¿no? Entonces pues muchos dicen que pues sí está mal. O sea, sí está mal echarle pleito, y más en esta instancia, porque la producción ahí sí ya no le conviene pues que haya tanto pleito, que haya tanto pues bochincheo, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día si gana una de ellas, pues la gente se va a poner pues en contra de ellos. Entonces pues muchos pedían pues a un bicampeón, otros piden a Kelvin, todavía no hay spoiler confirmado, muchos dicen que es Kelvin y esta Susana, y otros dicen que es Kelvin y Caterina. Entonces pues todo puede pasar. Entonces los azules pues no están queriendo mucho a Catherine, pero como ven que Anissa le echa pleito, ya no se meten ahí. Entonces pues podría estar viendo el día de hoy los seguidores del programa capítulo 96 pues una salida de un rojo, una roja más bien, y un azul. Entonces pues se complica la situación para los siguientes días y para el lunes de la gran final, quienes estarán llegando. Tenemos que actualizar obviamente encuestas en la comunidad, porque hasta donde yo me quedé, Kelvin y Catherine son favoritos, y pues en segunda instancia tenemos a Emmanuel y a Susana, pero tienen como un 8 o 10%, o sea el 40% está para Kelvin y el otro 40% para Catherine. O sea, es una distancia abismal. O sea, es lo que les digo, gana alguien que es bochinchera o gana alguien que no ha ganado, pero pues en general no creo que gane alguien que pues ya ha ganado anteriormente. Yo diría que eso es lo que más le conviene pues a la producción. Obviamente ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de toda esta situación. Y pues nada amigos, que sean teniendo pues un día increíble, maravilloso, espectacular. Nos vemos obviamente pues al rato con más información relacionado pues a esta final que se pinta pues de azul y rojo, y pues piden justicia para bicampeonas. Entonces pues nos vemos obviamente al rato. Yo soy Robs, me despido, cuídense mucho, bye bye.